Ella és Alessia Bertolino, campiona en la seva categoria de l'Ironman de Klagenfurt a Àustria, celebrat el passat 26 de juny. Va completar les proves amb 10 hores i 24 minuts. Va nedar 3,8 quilòmetres en 1 hora i 6 minuts. Va recórrer els 180 quilòmetres en bicicleta en 5 hores i mitja i va fer la marató en 3 hores i 34 minuts. L'Alèsia és nascuda a Mòdena, Itàlia, i va arribar a Calafell per motius sentimentals. La seva passió per l'esport li ve de ben petita. La passió per el deporte ja la tenia dentro. Claro, lo que me faltaba era desarrollarla con alguien, porque a la época, hablamos de hace muchos años, no había muchas mujeres que se dedicaban al deporte, así que era, el obstáculo era siempre cómo empezar. Y ahí fue a través de recomendación médica por un tema de espalda, de escoliosis, y desde ahí Claro, la natación me gustaba, pero lo encontraba un deporte aburrido, porque en una vasca arriba y abajo. Y a través de amistades, conociendo chicos en la adolescencia así, conocí personas que practicaban este nuevo deporte, y me fascinó la idea de complementar tres disciplinas en una. Como yo soy muy nerviosa, soy una persona que se aburre fácilmente, consideré que esta disciplina podía caer a adrede para mí. Y desde el primer día fue amor. Así que después de 25 años sigo compartiendo y compitiendo en el triatlón. Fins al punt que va formar part durant 5 anys de la selecció italiana de triatló. Només una important lesió al genoll va aconseguir apartar-la temporalment de les competicions. Només temporalment. Me gusta entrenar, me encanta el deporte, pero por objetivos. Me tengo que, tengo que tener en el calendario, bueno, el mes que viene tengo esta carrera o el año que viene tengo un objetivo importante. Si no, me voy a pasear a la playa, no hace falta darse tanta caña si no tiene objetivo de competiciones. Y claro, dejando el deporte de alto nivel, la alta competición, dejé unos años y vi que, por ejemplo, Volví compitiendo por tierra, por ultradistancia de ultramaratones de montaña o de desierto, porque noté que, claro, el impacto no era tan doloroso. Así que de ahí volví para no alejarme del todo del mundo del deporte. Así que volví por unos años con ultramaratones, maratón de sables, diagonal de full, ultra 3 de Mont Blanc, 100 kilómetros del pasator 101 de ronda, en fin hice varias ultras. Y desde entonces, poco a poco, ahora... también la tecnología, la ciencia ha hecho muchos avances, hay productos que ayudan a, a limitar las lesiones, a mejorar estas lesiones, y desde que pude volver a sentirme, encontrarme mejor, ya volví a mi antigua pasión, que es el triatlón. La fortalesa física i mental de la triatleta van fer que superés també una meningitis l'any 2011 i pogués continuar dedicant-se a la seva gran passió, Claro, estoy en el punto que mi segunda juventud, <laughs> aunque sea veterana por edad, eh, como acabo de volver, el entusiasmo es lo de siempre. Por eso a veces digo, claro, el cuerpo envejece, pero el alma no. Eh, dentro seguimos siendo lo que fuimos de jóvenes. Eh, mi entusiasmo y mi pasión es que no ha bajado nada. Así que sigue siendo la misma las ilusiones de poder compartir carrera con amigos, de conocer ciudades nuevas, ambientes nuevas, países. Eh, esto no, no baja y además puedo añadir que ahora se junta con la madurez en la carrera de ultra resistencia muy importante el factor psicológico así que aunque a nivel físico claro que la prestación la fuerza baja un pelín con la edad se añade la fuerza mental que compensa este esto bajón físico así que casi estoy en la época de los 20 así que a seguir adelante hasta que mi cuerpo me lo permita L'Alèsia treballa en un centre esportiu calafallenc. És entrenadora personal i fundadora del Club Triatló Costa Daurada. Des de la seva experiència, dona aquests consells. No podem, cada, cada atleta o amateur no se puede comparar con profesionales. Muchas veces el fallo es que un amateur, ahora a través de internet, que es una gran herramienta, pero también hace mucho daño, la gente mira, ah, Gómez, no hay entrenas, sí, uff, tengo que entrenar más, tengo que entrenar más. No, claro, Cada uno de nosotros tiene unas limitaciones que son familia, trabajo. Tenemos una rutina diaria que no nos permite dedicarnos al 100% al deporte. Pero sí que con un plan de entreno, hecho adrede para ti y con una gran disciplina, entrenando duro, se consiguen resultados muy buenos hasta a nivel amateur. Uno no se puede obsesionar con los profesionales. <laughs> tiene que pensar que cada uno de nosotros es diferente y por cada uno hay una planificación específica que la, le puede ayudar a conseguir sus retos. Y quizás, yo digo siempre, predicar es bueno, pero darle ejemplo es mejor. sabes Uno puede hablar mucho, hablar mucho, pero al final lo que de verdad impacta a la gente es el ejemplo que tú das. Como yo en primera persona doy un ejemplo, que he tenido enfermedades, que he vuelto, he tenido lesiones, he vuelto. He <laughs> superado obstáculos siempre he vuelto y sigo volviendo. La gente dice, ostras, sí que es posible, ¿no? Si de verdad lo quieres, yo digo siempre, no permita a nadie que te quite tus sueños, hasta que tú no lo intentes una vez, no es suficiente, la segunda, la tercera, hasta que no hayas intentado unas cuantas veces, y quizá tendrás que reproponerte tu objetivo, pero no el primer obstáculo puede rendirte, sino claro, en la vida muchas cosas no se conseguirían, ¿no? yo creo que siempre cada uno, no solo en el ámbito del deporte, en el ámbito laboral o familiar, tiene que... intentar lograr tus sueños sí o sí. Así que no es fácil, pero sí que se puede. Des del 2013 persegueix una fita important, participar a l'Ironman de Kona, Hawaii, el proper 8 d'octubre. Per això té en marxa un micromecenatge per recollir fons. Gràcies a mi trabajo en el en el centro deportivo tengo tiempo para entrenar. Sí, he pedido también colaboración en mi centro deportivo, que sí que han sido muy amables, y me han dado un horario part-time. Claramente, el horario part-time también con, conlleva un sueldo part-time. El año pasado me califiqué para volver al Mundial de Ironman en Hawái. Y claro, el viaje, el gasto para esta empresa es bastante importante. Así que hemos creado un crowdfunding, que es un, un proyecto para recaudar fondos en, en cambio de recompensas, que pueden ser planos de entrenos, ropa, eh, varios. Eh, objeto también. Y claro, esto la gente apuntándose en apuntoque.com, Alicia Bertolino, eh, ayuda colaborando, en cambio siempre de algo, ¿eh? puede ser una camiseta, una gorra, un plan de entrenamiento mío, hay varios eh, objetos en, entre los cuales elegir, y con eso las aportaciones económicas ayudarán eh, a recaudar fondos que ayudarán mi viaje hacia Hawái. Es tracta del triatló més prestigiós i antic del món i que ella coneix des de la seva joventut. Tengo la oportunidad, tras 18 años de volver, quiero empaparme de todo lo que no hice la primera vez, así que, bueno, acercarme a los profesionales, vivir la atmósfera del día a día, por eso iremos 10 días antes, porque el cuerpo tendrá que acostumbrarse al cambio de horario, al cambio de clima, eso es muy importante, cosa que no hice la primera vez, la adaptación, y disfrutar de cada kilómetro, en total son 226 kilómetros sumado, nadar, bicicleta y correr, quiero disfrutar de cada momento porque sí que considero que de verdad para un triatleta es su sueño, de cada triatleta llegar al mundial, y de un privilegio de tener esta segunda oportunidad y quiero aprovecharlo al máximo.